Muy bienvenidos a Management 2030. Management 2030, la nueva generación. Una edición digital con más alcance, con más fuerza y propia del nuevo mundo que nos toca vivir. Muy bienvenidos, arrancamos la segunda edición de Management 2030, el único encuentro virtual donde trascendemos la grieta, nos vamos por un rato de la grieta, vamos a hablarte hoy de cambio de hábitos, Sergio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Un mundo nuevo, ¿no? Un mundo que trabajamos remoto, donde aparentemente muchas disciplinas lograron adaptarse, pero lo que yo digo es como agarrar una hoja con sus renglones y escribir dentro de los renglones. Eso se hace perfecto remoto cuando está pautado. Ahora, la creatividad, lo nuevo, aparece en los márgenes y tenemos márgenes medio vacíos. Y la presencialidad o repensar eso remoto te tiene que dejar escribir los márgenes, porque en el margen está el futuro, en los renglones está el presente. Sí, hay muchas investigaciones. Hoy vamos a hablar de varios de los papers que hay escritos sobre cambio de hábitos en movilidad, cambio de hábitos en oficinas. Vas a volver a tu oficina el día de mañana. ¿Qué está pasando también, Sergio, con el entretenimiento? Es otro de los temas que vamos a tocar. ¿Y cómo domar tus pantallas? ¿Cómo poner control a esto de vernos todos en cuadraditos? Bueno, es que yo digo, nos transformamos en avatars. Somos todos... Nos vinculamos con la gente en un cuadradito de la pantalla y no alcanza. O sea, ¿cómo logramos salir del cuadradito, dejar de ser avatar y de alguna manera figurativamente abrazar a la gente? O sea, uno no construye culturas, no construye innovación, no construye fidelidad y confianza, que la confianza es lo central que nos permite avanzar y crear cosas desde un cuadradito de un Zoom. O sea, creo que el desafío que viene de cada uno de nosotros, liderando o no liderando, es dejar de ser un cuadradito en un Zoom. Tiempos de pandemia, les damos así formalmente la bienvenida. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos a Cambio de Hábitos Management 2030, episodio 2. Son las 11 de la noche y las pantallas siguen prendidas. Los límites se desdibujan y ya no sabemos si estamos en la oficina o en casa. Compramos todo online, desde nuestra comida favorita hasta el repuesto de la pieza del lavarropas que dejó de funcionar. Le contamos al psicólogo esa historia que da vueltas en nuestra mente y nos quita horas de sueño a través de una pantalla que nos interpela. Y abrazamos a nuestros abuelos de la misma manera. La pandemia impuso nuevos hábitos de trabajo y dinámicas sociales en la vida cotidiana. Después de más de un año que se desató el COVID-19, millones de personas trabajan desde sus hogares y no saben cómo desconectar. ¿Qué pasará con las oficinas? Las organizaciones viven un cambio de marcha hacia el trabajo remoto, elástico y flexible. Un sistema híbrido que resulta de un mix entre lo virtual y lo presencial. Llegó el momento de replantear y optimizar los espacios en función de esta nueva modalidad. La movilidad urbana vive un cambio de paradigmas y la conectividad es clave para llevar adelante nuestras tareas. La Nación y Comunidad de Negocios presentan el capítulo 2 de Management 2030. Un espacio para reflexionar sobre un mundo sin límites, donde los nuevos hábitos de trabajo, la movilidad y la conectividad transformaron el mundo organizacional. Bienvenidos. Y estamos en vivo por todas las plataformas de La Nación, estamos también a través de La Nación Más, nos puedes seguir también a través de YouTube, nos puedes seguir a través de Facebook y a partir de ahora compartir dos tiempos, son 45 minutos el primer tiempo y 45 minutos el segundo tiempo. Les voy a presentar a quienes están hoy aquí en la mesa y se van a sumar otros cuatro disertantes más en el transcurso de estos 90 minutos. Voy a arrancar por Domingo Esperanza. Domingo, bienvenido. Gracias, José. Especialista en todo lo que tiene que ver con... ¿Dónde trabajás vos en oficinas? Mirá quién es Domingo Esperanza.
Domingo Esperanza, CEO de Newmark. Arquitecto egresado de la UBA con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario corporativo. Domingo fue asesor de presidencia del Banco Hipotecario para el Programa Nacional de Securitización de Hipotecas, además de profesor invitado por la Universidad de Harvard como miembro del Board de Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Viviendas Popular, que esa institución tiene con el MIT. Con un grupo de amigos, tiene un programa de radio y es aficionado al running. También se suma a esta mesa Martu Rúa. Martina, bienvenida, ¿cómo anda usted? José, ¿cómo estás? Qué placer tenerte aquí. Gracias, muy bueno estar acá. ¿Quién es Martu Rúa? Mirá. Martina Rúa, periodista especializada en innovación. Con 22 años de trayectoria en la industria de la comunicación, Martina es periodista egresada de la Universidad Nacional de La Matanza. Cursó el posgrado en periodismo digital de la Universidad Pompeu Fraga y Google y la diplomatura en inteligencia emocional en la Universidad Siglo XXI. Es coautora de los libros La fábrica de tiempo y Cómo domar tus pantallas. Brinda workshops y charlas a todo tipo de compañías. Ama viajar, la música y tomar y comer rico. Comer rico, ¿eh? Otro de los hábitos de pandemia, ves la cronología de los años y te vas dando cuenta quiénes vamos comiendo rico y quiénes se van sumando al deporte. Martín Galdiano, bienvenido, ¿cómo andás? Buen día, José, gracias, un placer compartir este panel. Bueno, arrancando con también el tema de movilidad, pero como siempre te presento quién es Martín Galdiano. Martín Galdiano, presidente de Ford Argentina. Ingresó a Ford en 1998 como pasante en el área de tesorería y en julio de 2020 asumió esta responsabilidad. A lo largo de su carrera, adquirió experiencia internacional ocupando posiciones de liderazgo en Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Martín es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con un MBA de la Universidad del SEMA y es amante del surf. Nuestro hashtag es M2030, y también vamos a presentar a Darío Trubetsky. Darío, bienvenido, ¿cómo estás? Hola José, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hablábamos de comer, de alimentos. Masterchef, que es una de las criaturas de ustedes, la está rompiendo toda. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Quién es Darío Trubetsky? Te lo presento. Darío Trubetsky, vicepresidente senior, director general en Cono Sur y contenidos globales en Viacom CBS Networks Americas. Con más de 25 años en la industria audiovisual, está a cargo de la Dirección y Administración General de los Mercados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y es responsable de la estrategia global de contenidos de todas las marcas de Viacom CBS para la región, Telefe, Nickelodeon, Nick Jr., MTV, Comedy Central, Paramount Network, Pluto TV y Paramount Plus. Darío juega al ajedrez, cocina y colecciona muñecos y objetos de series y películas que le gustan. ¿Cuántos hobbies? Tal vez una vez que la próxima tenemos que hacer Management 2030 de hobbies puntualmente, pero vamos a ir a las cuestiones de fondo de tus cambios de hábito. Domingo, las oficinas. Estamos viendo, vinimos acá, el estudio está en La Nación, ves todo un piso vacío con gente trabajando desde su casa. ¿Toda esta movida llegó para quedarse? No, las oficinas vacías no se van a quedar para siempre. Esto es como pensar que tenemos un montón de frascos de perfume gigantes tirados por las ciudades, llenos de vidrio y que nunca más se van a ocupar. Si hoy caminás por el centro de la ciudad, Buenos Aires, para hacerlo sencillo, o cualquier otra ciudad del mundo, te encontrás con un panorama desolador. La verdad es que sí, están vacías las oficinas o con bajísima presencialidad. Lo que va a generar un cambio de hábito que quizás lo que hizo la pandemia fue acelerar algo que debió haberse empezado a instalar, es que tener un trabajo más flexible, un trabajo... Se le llama híbrido, es una palabra que justo antes habíamos estado hablando porque lo que marca una gran tendencia en la industria automotriz, a veces acá parece que no es ni chicha ni limonada, pero en realidad es un poco eso, es trabajar en casa, trabajar en otros lados, trabajar en la oficina, trabajar en horarios distintos también. Lo que probablemente cambie para siempre no es solo la oficina, es el 9 to 5, es el amontonarse a la mañana para llegar a un horario y el amontonarse a la vuelta para volver a casa. Enhorabuena que eso pase, porque la verdad que hace tiempo se viene trabajando, Martu, con este tema, ¿no? De un empleo líquido, que es el nuevo concepto que hoy tenemos. ¿Qué consiste? Lo que se busca, José, es
lo mejor de los dos mundos, ¿no? ¿Qué te da la presencialidad y qué te da también la autonomía del remoto? Y eso es lo que estamos empezando a construir hoy entre todos, ¿no? Porque ya no somos espectadores de la manera en la que vamos a trabajar, sino que realmente somos protagonistas. Y cada empresa está haciendo pruebas piloto, están haciendo intentos, se está haciendo algo y se mide, muchas conversaciones, ¿qué le sirve a cada uno de las personas en las que trabajan? Entonces, ¿qué es lo mejor del mundo remoto? ¿Qué es lo mejor del mundo presencial? Y ahí se está construyendo el futuro del trabajo. Trabajar desde Jujuy, como lo estás haciendo vos, vernos desde el sur de la Argentina o mismo de otros países también forma parte de esta nueva tendencia. Recordá que este encuentro lo hacíamos con gente en un auditorio y ahora nos ven desde todo el país y podés participar también desde todo el país. La movilidad, ¿no? El tema del futuro y la movilidad también está cambiando, Martín. José, creo que no me quedo corto diciéndote que la transformación que está sufriendo o pasando la industria automotriz es algo que no pasaba desde hace 100 años cuando se puso la línea de producción. Pasando de una industria automotriz a una industria de movilidad, vos lo mencionaste, está dado por muchos temas, ¿sí? Varios temas de regulaciones, de acceso a ciudades, qué restricciones va a haber, modelos de propiedad de autos. ¿Qué prefiere un consumidor? ¿Prefiere ser el dueño de un auto o prefiere compartirlo? Y cómo la pandemia está cambiando ese modelo de propiedad. El carpooling o el car sharing, la pandemia le pone un signo de pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto acelera esta pandemia? Entonces, son cambios importantes. ¿Y cómo pega la tecnología en todo esto que hablamos? Un vehículo que era un modo de transporte a un vehículo hiperconectado que nos da datos. Esos datos que son de un valor muy relevante para el negocio automotriz y para la industria automotriz. La aspiración cambió también, esto que dice Martín del car sharing, la tecnología aplicada por ahí. También vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada al mundo automotriz, que es algo nuevo. ¿Cuándo se hubiera pensado que una compañía como la de ustedes comprara una empresa de inteligencia artificial? Mira, hay alianzas o negocios donde la industria automotriz se está metiendo. Yo entré a Ford hace 20 años. Jamás me imagino. O para mí, tener ser dueño de una compañía de inteligencia artificial como Ford es hoy, con Argo, era algo que era un cohete a la luna. Era impensado para la industria automotriz. Y hoy es normal eso, tener, no sé, asociaciones con redes de carga de vehículos eléctricos. Es una nueva dinámica, totalmente. Darío, como un poco mediaholic, esto que nos gusta los medios, nos interesan los medios, ustedes representan también el sentir de lo que pasa, ¿no? El entretenimiento es, estamos en pandemia, ¿qué es lo que busca la gente en estos tiempos? ¿Qué hábito nuevo hay? A ver, tiraste un punto clave en un momento, en un contexto donde antes hablábamos que se aceleraron los procesos y en este caso puntual, en las formas de consumir contenido. Se intensificó, se aceleró esta forma de consumir contenidos, la diversificación, ¿no?, de plataformas. Puedo mirar en un celular, en una tablet, en una pantalla, están en las redes sociales. Aparecieron y se expandieron y surgieron nuevas plataformas digitales, con lo cual la oferta de contenidos cada vez es mayor. Entonces, en este momento diría que vivimos una época dorada de la industria audiovisual. Cada vez hay más contenido, más demanda de contenidos, y digo, es el caso nuestro que lanzamos una plataforma digital gratuita como Pluto TV o una plataforma de paga de streaming con series premium como Paramount Plus, pero también vemos lo mismo en televisión abierta, en televisión lineal, donde está ese rum-rum o ese comentario, no, la televisión se terminó. No, la televisión está lejos de terminarse y lo que prevalece acá es el contenido. Si tenés un buen contenido con talentos, no importa si es entretenimiento, ficción, noticias, eso atraviesa cualquier plataforma, cualquier franja etaria, y la clave está en los contenidos, en cómo generarlos y con quién. Y cómo despertarte con esos contenidos que son los que tratamos de generarte para salir por un momento del contexto tan complejo, para tratar de tener un poco de oxígeno en esta situación tan difícil que se está atravesando en la Argentina y también a nivel mundial. Y hoy vamos a trabajar con otra dinámica. Vos sabés que un poco nuestro objetivo es no solo profundizar en estos temas, sino también que te lleves algunas herramientas para que vos puedas aplicar en tu trabajo, en tu empresa y en tu forma de tener reuniones. Hay una frase del libro de Martu que dice, ¿cómo es? Si tenés un mail, si puedes mandar un mail. Si puede ser un mail, no es una reunión. Es un mantra, eso también. Si puede ser un mail, no hagas una reunión. Esta es la dinámica ágil que vamos a trabajar durante estos 90 minutos. Fíjate.
Creatividad, manejo de la incertidumbre y habilidad para encontrar oportunidades en un mundo que nos pone a prueba. El desafío no es fácil, pero la riqueza que genera las diferentes miradas es la que va a generar las mejores ideas. En este sentido, el Design Thinking permite a través de un conjunto de metodologías desgranar en pequeñas partes un dilema y encontrar distintas soluciones. Y para lograr descubrir los datos más reveladores de los hábitos que vienen, trabajaremos en la creación de una tapa sobre cómo será la nueva vida. Los protagonistas de la mesa serán quienes darán los tips claves con la información necesaria para lograrlo. Hoy te vas a llevar los titulares, los titulares del futuro. Eso es lo que vamos a trabajar con el esquema de Moodboard, que es esta especie de pizarrón de sensaciones de lo que vamos atravesando. Ahí estás viendo en pantalla de qué se trata. Vas a ver estos cuadraditos que se van completando con imágenes, con frases, con palabras de lo que vamos a ir discutiendo durante la próxima hora. Así que bienvenida también a esta dinámica. Martu, tenemos el chat de mamis, el chat de papis, el chat del jefe, el chat de... ¿Cómo domamos esta pantalla que a veces se convierte un poco en enemiga? Qué complejo que decir. ¿Cómo hacer para que no sea enemiga y sea algo que nos amplifique, ¿no? En vez de sacarnos tiempo? Y recién decíamos, si puede ser un mail, no es una reunión. Y en esta era híbrida o remota, deberíamos tener más comunicación asincrónica. Sincrónica es con la pantalla todo el tiempo. Es cuando te llega algo por WhatsApp, es una urgencia, una videollamada, que en las compañías hacemos tantas videollamadas. ¿Por qué tantas videollamadas? Bueno, ¿por qué no pensamos qué podría ser asincrónico? Eso cuida tu tiempo, cuida el tiempo de la gente que trabaja con vos. Lo puedes mandar a un blog, a una wiki, por mail. Tratar de que las personas hagan cuando ellas puedan y tengan su momento de foco. Y con respecto al uso de los celulares, José, me parece que hay que armar acuerdos. Y tenemos que realmente tener a veces conversaciones incómodas y decir, voy a chequear de esta manera mi tecnología, este es mi plan de bienestar digital, y tomarlo en serio, como tomamos un plan de bienestar físico, empezar a armar un plan de bienestar digital. El bienestar digital tiene que ver también con ponerle ciertos límites. En tiempos de pandemia, Domingo, cambiaron los hábitos, pero también cambió la forma en la cual uno trabaja, cambiaron las oficinas. Vos nos contabas, por un lado, el debate más semántico, si es híbrido, líquido, pero por otro, la cuestión de fondo. ¿Qué va a pasar con el mercado inmobiliario? Bueno, el mercado inmobiliario tiene... Digamos, hoy está atravesando una situación complejísima en términos de incertidumbre, porque no se sabe exactamente cuándo volvamos, de qué modo volvemos. Todos sabemos que vamos a estar trabajando más tiempo en casa, que vamos a estar yendo y viniendo, que vamos a tener nuestro espacio, pero al mismo tiempo nos agarra la segunda ola cuando pensábamos que volví del coronavirus, digamos, la segunda ola cuando pensamos que estábamos empezando a volver. Y eso lo que genera también es un poco de hartazgo digital, de frustración de no poder volver, porque lo que sí necesitamos como seres sociables es volver a juntarnos. Como decía Sergio hace un rato, la creatividad, lo que está en los bordes, la presencialidad la dinamiza de un modo mucho más veloz que la mejor plataforma. Ahora, lo que sí ocurre también es que tanto las empresas inmobiliarias y el mercado inmobiliario en sí, como todas las demás empresas, somos grandes empresas de tecnología. Si vos pensás en la industria automotriz, yo hace unos cuantos años atrás trabajábamos por una competencia vuestra y nos dijo, este modelo tiene el doble de electrónica que el Apolo 11 y te lleva al trabajo, no te lleva a la luna, digamos. Y nos pasa lo mismo a nosotros. De hecho, nuestra empresa acaba de invertir varios cientos de millones de dólares globalmente en una empresa de PropTech. ¿Qué es PropTech? Son desarrollos de plataformas tecnológicas para las propiedades. Los edificios durante este tiempo se han preparado para recibir a la gente. Vos cuando vuelvan a la gente de la oficina, que vos que contabas que no habías vuelto todavía, probablemente te encuentres con cámaras termográficas y reconocimiento facial que abre el molinete en lugar de tu vieja tarjeta. Te encuentres con que tu cochera puede no ser más fija para vos, sino que sea para aquellos que lleguen. Digamos, el que primero llega la usa y el otro no, o la puede buquear con un código QR. Vas a encontrar espacios más abiertos dentro de la oficina y otros más tabicados. Los phonobooth van a tener un protocolo de uso para que quien se vaya, digamos, también estamos descubriendo que no es el escritorio el que te contagia, sino que es lo que hablamos y este tipo de cosas. Y esto sí cambia el espacio de trabajo. Lo que está pasando es que la gente necesita volver a verse las caras. Nosotros estamos haciendo una encuesta ahora, como todos los meses de abril-mayo lanzamos la encuesta. Y uno de los puntos más críticos es que hay entre un 12 y un 18% de la nueva dotación de todas las empresas
fue incorporada e inducida al nuevo espacio de trabajo sin haber conocido físicamente a sus jefes y a sus compañeros de trabajo. Es un desafío enorme construir ADN en un contexto así, que va más allá del espacio físico. Totalmente. Vamos a sumar a este espacio físico a las estrellas, el universo y demás, pero les voy a presentar en un breve video qué es lo que está pasando más allá de nuestro planeta, y no es que nos vamos por las ramas. Fíjate de qué se trata, miren. In preparation for parachute deploy. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Skycam maneuver has started. About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the sands of past life. Esto fue en febrero de este año, ¿eh? Viste que los años hoy corren a una velocidad que no sabes hace cuánto ocurrió. Y vamos a saludar a una argentina que vive hoy en Los Ángeles, se llama Clara O'Farrell. Ella es ingeniera de control y guía en esto que mirabas recién de el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Clara, ¿qué tal? Buenos días. José del Río te saluda. Hola José, buenos días, un placer. Contanos un poco brevemente de vos. ¿Qué estás haciendo en la NASA y hace cuánto? Bueno, yo soy ingeniera, estoy en la NASA desde el 2013. Mi especialidad es la aerodinámica fui parte del equipo que diseñó el paracaídas que veían en ese video, el paracaídas supersónico que usamos para aterrizar el rover Perseverance en Marte el 18 de febrero de este último año. Llévanos, Clara, a otro planeta. ¿Cómo es este mundo paralelo? Digo, nosotros estamos hoy embebidos en plena pandemia, en los cambios de hábitos propios, pero de nuestro planeta, y vos vas un paso más allá. ¿Cómo se está viviendo eso y cuál es el debate de fondo con este paracaídas, por ejemplo? Bueno, lo interesante es que nosotros también vivimos todo esto, ¿no? Esto, nosotros, la pandemia empezó 4 meses antes de que nosotros lanzáramos al Perseverance camino a Marte. El lanzamiento se produjo el 30 de julio del 2020. Así que fue interesante que nosotros todo este proceso lo hicimos en pandemia también, lo hicimos todos trabajando por Zoom desde casa. Así que la verdad que estábamos muy en la misma, ¿no? Así que fue muy interesante ver esto. Pero en realidad para nosotros también, de cierta manera, nosotros estamos todos juntos, pero estábamos hablando con algo que estaba en Marte. La virtualidad es parte de nuestro trabajo, digamos, siempre. Así que ha sido interesante vivir esto. Clara, ¿tu sueño era llegar a la NASA? ¿Fue algo que se fue dando paso a paso? ¿Cómo es que llega una argentina como vos, tan joven, a un trabajo como el que hoy tenés? La verdad que yo, bueno, me encantaría poder decirte que no, yo siempre quise ser ingeniera aeroespacial y siempre quise llegar a la NASA, pero la verdad es que no. Yo de chiquita quería ser bióloga marina, después, eso es lo que me interesó en la ciencia y después me di cuenta que la verdad que lo que me gustaba era la ingeniería. Yo me vine a Estados Unidos en el 2004, que fue un año muy parecido a este, en el sentido de que la NASA también estaba llevando dos sondas a Marte en ese año, el Spirit y el Opportunity. Así que, bueno, estaban pasando eventos como el que estamos, ¿no? Lo que estamos teniendo ahora, donde uno empieza a escuchar todo lo que está pasando, los detalles, el tipo de trabajo, y también empieza a ver a otros argentinos involucrados en estas cosas, como en ese momento era el ingeniero Miguel San Martín. Y ahí, bueno, la verdad que me reenganché y uno también empieza a pensar, bueno, si llegó un argentino también, ¿no? Pueden llegar dos. Así que desde entonces, ¿no? Desde 2004, que es mi sueño llegar a la NASA. La imagen de un paracaídas en planeta Tierra la tenemos todos. La imagen de un paracaídas en Marte, ¿cómo es ese cambio de hábito? Bueno, la verdad que Marte es un lugar muy desafiante para aterrizar, porque la atmósfera de Marte es mucho más tenue que la de la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de esperar para
desplegar un paracaídas por debajo de la barrera del sonido. Si vos mirás una película como Apolo 13, ¿verdad? Cuando vuelve Tom Hanks a la Tierra, entra en una cápsula que llega a la atmósfera de la Tierra. La Tierra tiene una suerte de tener una atmósfera muy densa que genera muchísima desaceleración, muchísima resistencia aerodinámica, y una vez que bajamos por debajo de la velocidad del sonido, se despliegan unos paracaídas enormes. En Marte no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que desplegar el paracaídas cuando estamos viajando a casi dos veces la velocidad del sonido. Entonces necesitamos desplegar un paracaídas enorme. Ahí están viendo en este momento, ¿no?, lo que es el paquete del paracaídas, que es un paquete que tiene 70 centímetros de diámetro, y ese paracaídas se infla, ahí lo están viendo en cámara lenta, pero eso pasa en 0.6 segundos, va de 70 centímetros de diámetro a 21 metros y medio. Es un proceso súper dinámico, violento, te diría. Y después de este paracaídas, que pesa 88 kilos, cuelga todo el Perseverance, ¿no?, que es algo que pesa una tonelada. Es increíble. Así que la verdad que tenemos literalmente el futuro de la misión ahí colgando de esto. Clara, la última tiene que ver con el futuro, digamos. Vos estás tal vez en una de las cunas de mayor futuro, mayor innovación del mundo. ¿Qué es el futuro para vos? Bueno, una de las cosas más emocionantes de esta misión es que vamos con el objetivo de recolectar muestras del suelo marciano, ponerlas en cápsulas herméticas y traerlas de vuelta a la Tierra. Así que estamos ya planeando la primera misión, que sería una misión, ¿no?, una serie de misiones en realidad, que son de ida y vuelta en Marte. Traer muestras de Marte por primera vez a la Tierra, así las podemos analizar acá con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición aquí en la Tierra. Que es la verdad que es súper emocionante. Nos van a hacer 10 años más de trabajo para hacer esto. Así que la verdad que es súper emocionante. Además, bueno, estamos empezando a preparar el camino para las misiones tripuladas. Estamos llevando un experimento. El Perseverance tiene un experimento que muestra cómo podemos generar oxígeno en Marte, por ejemplo. Y además habrán visto, hace dos días se produjo el primer vuelo de una nave en otro planeta, ¿no? Tuvimos el vuelo del helicóptero Ingenuity que se produjo tempranito el lunes a la mañana. Así que la verdad que para nosotros todas estas innovaciones tecnológicas, todos estos descubrimientos, ¿no?, que queremos hacer, bueno, son el futuro cercano y nos va marcando el camino para las próximas misiones, ¿no?, de acá a los próximos 10, 20 años. Clara, un beso enorme y un placer hablar contigo. Un saludo muy grande, muchísimas gracias. Era Clara O'Farrell, ingeniera de control, guía de jet de la NASA, una argentina por el mundo. Qué orgullo da también, ¿no?, cuando uno va viendo esto. Digo, después de ver a ella, que tiene que en realidad no sé si aterrizar o amartizar un cohete, no sé, un sistema. Nosotros tenemos el problema de cómo entrar a la oficina. O sea, mirá, los polos, ¿no? O sea, necesitamos este paracaídas para ver cómo llegamos. Pero vos sabés que hay una cuestión de fondo y que está bueno lo que planteas, Darío, porque a veces estamos tan sumidos en nuestra propia realidad de grieta, de peleas, de uno versus otro, y el mundo va por otro lado, ¿viste? ¿Te podés subir al mundo o el mundo te baja? O lo que estamos viendo hoy es que hay un desafío por delante que va por otro lugar, ¿no? Martín, vos hablabas de la movilidad y el futuro de la movilidad, que es otra de las cuestiones. ¿Por dónde va ese mundo? Ese mundo va por la tecnología, sin dudas. Esto que mencionábamos, José, de la industria automotriz o empresas automotrices hablando de inteligencia artificial, asociándose con empresas para hacer mapeos 3D, cómo vamos a la autonomía de los vehículos. El auto del futuro es un auto que es eléctrico, autónomo y conectado. Y eso requiere un montón de know-how o asociaciones que no es el negocio tradicional de la industria. No sé, supongo que le debe haber pasado a la industria del celular lo mismo. Nosotros hoy estamos proyectando vehículos conectados que tienen la posibilidad de hacer lo que se llama un over-the-air update, que se actualice componentes del auto de manera remota. Ah, qué bueno, no van a faltar repuestos. ¿Viste? Que ahora ha sido, ya está, se hacen solos, ¿eh? Muchos van a decir. Pero, por ejemplo, no sé, hay un mejor pack de rendimiento de baterías eléctricas. Eso lo podés tener con actualizaciones, como se actualizaría el software de un teléfono, por ejemplo. ¿Y el futuro del entretenimiento? Bueno, es un gran punto. Y lo que es inteligencia, digo, nosotros tenemos un equipo que se llama Business Intelligence, que es global, regional y en Cono Sur, sin lugar a dudas.
que justamente nos ayudan a conocer las audiencias, los comportamientos, las tendencias locales, globales. Y antes lo hablábamos y decíamos, no es solo la data dura y la inteligencia artificial, este conocimiento, también es toda la experiencia y los años vividos en esta combinación, ¿no? La sensibilidad, la percepción, la observación de lo que subyace de la sociedad, esa combinación entre esa data y la experiencia es lo que termina después a la hora de generar un gran contenido en la creación y en la producción de los contenidos. Y esto que decís de despertar, Martu, también el futuro del tiempo, ¿no? Hay una variable que lamentablemente desde que uno nace hasta que sabes que algún día nos va a tocar morirnos, el tiempo es una variable finita. Sin dudas, y los escuchaba a ellos y pensaba que sin decirlo estábamos hablando del bienestar de las personas, porque el futuro de la movilidad, el futuro del entretenimiento, también de las oficinas y de cómo somos el tiempo, está redefiniendo el concepto de bienestar. Y eso lo estás viendo en las grandes compañías, también en algunas más pequeñas que empiezan a entender que el bienestar ya no solamente es tener una sala de yoga, sino también entender cómo esa persona se quiere desarrollar de una manera más equilibrada, donde el trabajo ya no es ese lugar al que iba y me separaba de mi vida personal, sino que el trabajo tiene que ser un lugar de realización, donde me tengo que divertir, donde me tengo que mover de una manera sustentable, donde tengo que sentirme realmente que puedo amplificar mis habilidades. Y para usar el tiempo, José, me parece que ahí va a haber cada vez más cuestionamientos. La pandemia nos enseñó muchísimo sobre nuestra autonomía, sobre el sentido o el sinsentido de estar 9 horas atornillado a una silla. Entonces creo que desde cómo uso el tiempo, hay cada vez más cuestionamientos y eso va a surgir en una nueva manera de trabajar. Alguien que investigó esto y no también como Martu con profundización, con papers y demás, es Constanza Silly. Constanza, ¿qué tal? José del Río te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, José? Bueno, hicieron un estudio concreto ustedes que tiene que ver con cómo nos han cambiado los hábitos. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Sí, bueno, te cuento. Primero nosotros vemos como muy interesante que hay como un gran cambio en lo que es la percepción del otro, ¿no? La pandemia nos obligó a ponernos en el lugar de las otras personas y esto posibilitó en muchísimos casos mucha más empatía y mucha más solidaridad. Por ejemplo, nosotros realizamos desde el año 97 un estudio sobre la tasa de voluntariado, es decir, cuántas personas trabajan por otras sin recibir nada a cambio, y en la onda que realizamos el año pasado tuvimos el récord histórico, un 35% declaró que realizó trabajo voluntario en los últimos 12 meses. También lo que vimos como interesante es que se reconfigura el mapa de las relaciones. Surgen nuevos vínculos, por un lado, quizás gente con la que teníamos una relación banal, empezamos a tener una relación más profunda, pero también hubo una gran redescubrimiento de gente del pasado, ¿no? Mucha gente se empezó a contactar con amigos de la primaria, con gente que no veía hace mucho. Entonces, ¿y por qué? Cuando terminemos la pandemia, nuestro mapa de relaciones va a ser otro. ¿Por qué se da eso, Constanza? También cambios muy... ¿Por qué se da esto de redescubrir? Sí. Especialmente al principio de la pandemia, la gente tuvo mucho miedo, un contacto muy directo con la muerte, ¿no? Miedo a la muerte. Y a partir de ahí, nosotros vemos en los estudios cualitativos que realizamos que la gente empezó a hacer como un repaso de su propia vida. No. Y en este repaso aparecieron memorias, gente que quizás estaba olvidada y que también el hecho de estar tanto tiempo sentado frente a una computadora hizo que nos recontactemos, que abrimos un nuevo grupo de WhatsApp o que en vez de ir a comer los martes con las madres del colegio, eso ya no se podía hacer, entonces existió la libertad de hacerlo mediante Zoom con las amigas de la provincia de origen de uno. Entonces ahí se dio esta reconfiguración que nos parece que es algo muy interesante. También decías que tenías unas conclusiones más, Constanza, para cerrar, sumalas que son bienvenidas.
Sí, bueno, con relación al teletrabajo, es interesante ver que un tercio de la gente que trabaja en la Argentina pudo realizar teletrabajo en la pandemia. Esto es un número significativo si consideramos que prepandemia, en un estudio que tenemos del 2016 junto a Fundación UADE, vemos que un 14% de la gente trabajaba desde su casa. A partir de la pandemia es un tercio, pero esto también quiere decir que hay 7 de cada 10 argentinos que no pudieron reconfigurar su trabajo para teletrabajar. Entonces, bueno, también digamos, hay que hablar de ello, de la imposibilidad de continuar con el trabajo de esta manera y cómo hay una enorme brecha por educación. Si nosotros vemos entre los argentinos más educados, los que tienen acceso a una educación universitaria, son más de 6 de cada 10 los que pudieron teletrabajar. En cambio, en los que tienen solamente educación primaria, son solamente 2 de cada 10. Otra vez, en una semana tan particular con relación a la educación, bueno, me parece que este dato nos ayuda a poner foco donde tenemos que poner, que es en la educación, ¿no? Constanza, un placer hablar contigo. Vos sos directora de Voices, venís siguiendo este tema hace mucho tiempo, así que muchas gracias por haber participado. Gracias a ustedes. El marco, ¿no? ¿Cómo lo ves este marco que nos da Constanza? Nosotros en Ford tenemos los dos casos dentro de una misma empresa. Tenemos la planta con recibiendo 2.000 o 2.500 personas todos los días, con armando los protocolos que decía Domingo, cámaras termográficas, distanciamiento social en una línea de producción y todo lo complejo que eso implica. Y tenemos toda la administración hace un año en home office y siendo muy efectivos. Ahora, cuando vos le preguntás a nuestra gente qué es lo que quieren hacer, la mitad te dice que quiere este esquema híbrido que mencionaba Domingo. ¿Sí? Porque hay temas, sobre todo de creatividad, de trabajo en equipo, que son la presencialidad es lo que más efectivo nos hace como equipo. Si no, no iríamos a los bares. Si se abren los bares y los bares se llenan, es porque nos gusta juntarnos con gente. Si además tenés chicos en edad escolar y los chicos están en pantalla, vos estás en pantalla, tenés que pasar la bandina 6 veces por día en el piso, hay un momento, por lo menos en el principio de la pandemia, digamos, cuando estábamos paranoicos con la limpieza, hay un momento donde decís, ¿cómo extraño la oficina? Sí. ¿Extraño tener mi lugar? O extraño. Esto es lo mismo que ir al club o salir a correr. Por eso los primeros días del running fueron una explosión del running. Ahora también digo, como decía Martina, también la tecnología nos ayudó, se aceleraron muchísimos procesos. Esto de decir, no mandes mail, o no hagas una reunión. De internet, y sorprendentemente nos pudimos conectar. ¿Sí? Perdón, te interrumpí, me sorprendió básicamente eso. La nube e internet funcionaron en la Argentina. Ahora, mientras hablaba Constanza, era genial ver las imágenes que ustedes pasaban. Eran muy graciosos, porque claro, hoy los límites entre lo personal y lo laboral está todo mezclado. Y no importa si pasa mi hija atrás, el perro, apareció la cola de un gato ahí que me maté de risa. Y lo hablamos también. Acá nadie sabe qué tenemos de la cintura para abajo. Si estamos en pijama, en pantuflas, ¿no? Mirá, vamos a darle pie a esto que está, lo que te cuenta Darío es tal cual lo que te pasa a vos en los Zooms, lo que te pasa cuando estás por ahí despeinado, dormido, despeinada, dormida, mirá. What's up? Tony, I can see you. We can all see you. Esto es lo que te pasa, ¿no? ¿Te pasó alguna de estas, José? No, pero sí me ha pasado en reuniones que participé donde le mandabas un DM a alguien diciéndole, ojo, que mirá que está no. Está la cámara prendida. No, ojo, que te yo estás por... Yo tengo dos hijos chiquitos, así que me siento muy identificado con algunas cosas de que estas. Te entran todo el tiempo, ¿no? Sí, se escucha un grito de atrás. Pero te hacen más tierno también, ¿no? Antes el CEO tenía oficina cerrada. No, pero digo, ¿no les pasó esto también?
que llegás tarde a una de estas videoconferencias y te sentís en un offside absoluto, pues ya están todos mirándote. 40 segundos es tarde. No, pero creo que también se mejoró y se perfeccionó lo que es la eficiencia, tratar de hablar los temas que realmente se necesitan hablar. Sin duda es que falta la presencialidad, poder tener ese contacto. Creo que el bien más preciado es el abrazo, no tengo dudas. Pero nosotros, por ejemplo, en Viacom, si viese en Cono Sur, el año pasado conformamos un equipo, un nuevo equipo ejecutivo, de los cuales un integrante, la gente no lo conoce. Qué porque difícil, entró en ese momento, no sabe si es alto, flaco, petizo. Entonces, lo importante acá también es cómo gestionar dentro de este contexto, ¿no? Descubrimos que somos capaces de adaptarnos, la palabra adaptabilidad, resiliencia, que está muy de moda, capacidad de reacción, y no solo en programación, como hablábamos antes, es fácil verlo y decir, bueno, se postergó un programa y pusieron otra cosa. No, no, en todas las áreas. Un taller de escenografía que no tenía para hacer escenografías, ahora se dedicó a hacer mascarillas para toda la compañía, o estos divisores entre oficina y oficina. Esto que dice Darío es central, porque somos eficientes y fuimos productivos. Porque si realmente se está yendo a un modelo híbrido es porque funcionó. Si no hubiese funcionado y las compañías estuvieran perdiendo, estaríamos todos desesperados por entender cómo volvemos 100% a las oficinas. Fuimos productivos, nos adaptamos, pero ¿a qué costo? Es la pregunta ahora, ¿no? Para hacer oficinas y lugares más sustentables, ¿es a qué costo? ¿Cómo está la gente con la que trabajo? Y los desafíos que vienen para la vuelta. ¿Cuáles son? ¿Quién va a volver, ¿no? Hablaba esta semana con Nicolás Blum, que es un experto en home office a nivel global, y él decía, tengamos cuidado para cuidar la diversidad de la vuelta, que no vuelvan todos los mismos perfiles. Él hizo encuestas y vio que, por ejemplo, hombres blancos de 20 a 35 querían volver 4 veces por semana. Madres de niños de menores de 12 años no querían volver. Entonces, ¿qué tan diversos van a ser tus equipos en la vuelta? Después, que tengan todas las mismas posibilidades, porque también hay un sesgo en el que se promueven más a las personas que se ven en persona que a las que liderás de manera remota. Tendremos que tener mucho cuidado en liderar de una manera ecuánime, donde todos tengamos las mismas posibilidades. Y los liderazgos más ágiles son los que ganan. Los liderazgos de control y tradicional son los más perjudicados para esta vuelta. Les pido que presten atención porque el escenario se va a convertir en verde. Esto, lo bueno que es un recreo, nos quedan 2 minutos para esta primer corte. La pregunta verde, les cuento a ustedes que se suman este año. La pregunta verde no es, de qué se trata. Es no. Fácil. La pregunta verde es como el semáforo, ¿viste? Vos decís, bueno, viene una, tirámela a mí. Ahora, no entiendo el tono de la música tensionante con el verde. No me cierra. Me gusta que vos no lo entiendas. Necesitamos el pico de rating. Usted sabe que el tono esté colorado, esté verde o esté azul, bien, hay que ponerle un poco de... Este es el efecto Viacom CBS. Y sí, yo te digo, si le ponemos al tono verde, no sé, una música, ya cambiás, ¿o no? Bueno, veamos cuál es la pregunta verde, la tenés. Es una pregunta fácil que compartimos con vos. Hola, soy María Belén, estudio el profesorado de Historia en el CONSUDEC y mi pregunta es, ¿creen que seguirá siendo eficaz como metodología el teletrabajo? Muchas gracias. Lo bueno que el que toma el guante de la verde ya no se queda ni con la colorada ni con la amarilla. Ok, yo te la ganaste. Me voy a animar en la amarilla y en la roja también. Eso me gusta. Yo tengo algo que comparto con lo que decía esta chica, es que hay que ver la efectividad que tienen los equipos cuando tenés un alto porcentaje en una reunión presencial y otro porcentaje afuera en teletrabajo. Nosotros, nuestra cultura, es de hablar uno encima de otro, es nuestra. Entonces, ¿cómo manejás esa dinámica cuando tenés un equipo muy importante en una sala de reuniones presencial y el resto en su casa? Es un gran punto, porque se está viendo que las personas que están por afuera o de manera remota no participan de la misma manera y esto puede erosionar las relaciones a largo plazo. Entonces, mejor tener las reuniones para esos días que nos vayamos a ver y en casa hacer el trabajo más operativo de Zoom. Entonces, ahí también hay algo por explorar. Ahora, otra cosa, que nosotros no estamos haciendo teletrabajo. Nosotros estamos trabajando desde casa, porque no teníamos la opción, que es muy diferente. O sea, cuando contábamos que pasan los chicos por atrás, que el perro ladra, está todo perdonado. Cuando vos tengas a tu empresa haciendo teletrabajo, es porque tus hijos van a ir al cole, porque vos vas a tener un espacio medianamente, y tu concentración, que es lo que decía Martina, va a estar enfocada 100% a esto que estás haciendo.
O sea, lo que te van a exigir en el teletrabajo, o vamos a exigir en general a todos nuestros equipos, es que el teletrabajo sea esa reunión a la que no puedes llegar 5 minutos tarde o a la que tenés que tener mucho foco y tenés que cumplir los objetivos que tenés. Hoy los haces, pero de un modo más laxo, en cierta forma, y el otro punto que tenés es que esto nos horizontalizó muchísimo. Total. Sí, porque todos mostramos nuestras casas, todos mostramos nuestras cosas, y hay muchas reuniones donde surgen temas que usualmente en las reuniones formales no surgían. No, ¿y quién no mira la biblioteca, por ejemplo, Blanca, que tiene Darío cuando él está de fondo con el mapamundi? ¿Quién no mira, quién no se pone un poquito ahí, no? A husmear. ¿Querías aportar algo, Darío? No, digo, redoblo al ver de esperanza ahora. Digo, tecnología o no tecnología, o presencialidad o no presencialidad, ¿no creen, y les hago una pregunta a todos, que el liderazgo y la gestión de equipos atraviesa la tecnología o la presencialidad? ¿Cómo seguir inspirando, motivando a los equipos? No importa si es por Zoom o si es por en vivo. Me parece que va más allá también de, obviamente, tenés cuestiones y factores, los chicos, el colegio, pero el liderazgo en los equipos es lo que después va a hacer lograr los resultados. Totalmente, atraviesa, desafía. Vamos a dejar esto para que puedas cortar 3 minutos. Te esperamos puntualmente en 3 minutos. Prepárate un café con leche, que en un breve break volvemos y seguimos charlando sobre los cambios de hábito, lo que te atraviesa, lo que te desafía y sobre todo el futuro, que el futuro ya es hoy. Breve corte, ya volvemos.
Y arrancamos el segundo tiempo. Ustedes saben que también participan generaciones anteriores. A partir de ustedes pasan a ser, a partir de hoy pasan a ser M30 generación 2021, generación pandemials. Pero tuvimos el 2020, 2021, 20, bueno, y así. Y vamos a darle la bienvenida a Rebeca Wang. Rebeca fue una de las generaciones anteriores y quiere preguntarles directamente a ustedes. Veamos. Hola, mi nombre es Rebeca Wang y la reflexión sobre este mundo sin límites es que va a ser mucho más fácil desde ahora en más acceder a la diversidad. Diversidad de pensamientos, de experiencias étnicas, etarias, porque podemos conectar de manera virtual y remota y eso hace que se pueda juntar un talento muy interesante para un proyecto, que es lo que necesitamos para las ideas más creativas en este mundo. Ahora, mi pregunta para el panel es cómo tienen planeado el incorporar esta diversidad en el proceso de ideación, de diseño, en solución de problemas, en innovación, y si tienen también previsto cómo lidiar con la diversidad y los desafíos que esto presenta. A veces también puede traer conflictos. Muchas gracias. Te cuento un poco de Rebeca. Rebeca nació en Seúl, se crió en la Argentina y se educó en el MIT y en Stanford. Hoy está invirtiendo muchos millones de dólares en compañías de riesgo, como habitualmente se llama a estas inversiones que tienen. Pueden tener un alto retorno o pueden no tenerlo, y está mirando concretamente la Argentina. Y ella les pide una reflexión respecto de esto. No sé, Darío, si querés tomar la voz. Mira, en Viacom CBS, a nivel global, o sea, en el mundo entero, uno de nuestros grandes objetivos es la diversidad y la inclusión. Y en todo lo que atraviesa, como hablaba antes, en el liderazgo, en los contenidos, cómo empleamos esto, cómo damos a conocer diferentes voces, representar a diferentes lugares de la sociedad. Y es el caso, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama el Viacom CBS International Studios, que es la clásica productora, como la llamamos nosotros, que fue concebida para desarrollar, producir y distribuir contenidos, no solo a nuestras marcas, sino a terceros en el mundo. Y hemos decidido que parte de la inversión del presupuesto en desarrollo de contenidos, el 25%, lo vamos a dedicar a generar equipos de desarrollo diversos e inclusivos. Entonces, permanentemente estamos trabajando con, imagínate, a nivel global, digo, no son los mismos temas o problemas que tiene cada región, pero cómo los adaptamos al Cono Sur, ¿no? Martín, también las marcas que supieron ser marcas tradicionales, por llamarlo de alguna manera, también se han adaptado muy, pero muy fuerte, y han cambiado la manera de ver las minorías. Muchísimo. La diversidad, la inclusión son temas centrales en nuestra agenda. Creo que como equipo, la diversidad es lo que te da potencia para llevar una empresa adelante. Entonces, hay un reconocimiento y una valoración muy grande dentro de Ford, en cualquier filial que vos vayas, de la importancia de la diversidad y la inclusión. No hay que dejarla, es diversidad e inclusión. Y es tema central en nuestra agenda, es tema central en qué es lo que hacemos, qué políticas tenemos, dónde participamos. Tenemos muchos foros de diversidad de género. Entonces, me parece que lo que decía Rebeca es, nos hace mucho más fácil el acceso a diversidad, por ahí en términos de nacionalidad, lo que mencionaba en su pregunta, lo cual es una realidad, es algo común para Ford. Tener en una reunión virtual, gente de cualquier parte del mundo y con culturas muy diferentes. A mí me tocó trabajar en 4 países diferentes. Y esa diversidad es el DNA de Ford. También hay una cuestión, Martu, que se está devaluando y cada vez más, que es que la diversidad hace mejor la inversión y el retorno de una inversión. No es solamente ser altruista, sino que eso te vuelve en el negocio. No, claro. La diversidad hace 10 años era responsabilidad social corporativa. Hoy, si no sos diverso, no vas a estar en la tecnología de punta, no vas a ser un innovador. Las compañías más innovadoras son las más diversas y el talento es global,
pero las oportunidades no. Entonces no va a ocurrir solo que tu compañía sea más diversa. Realmente esto hay que gestionarlo para que en las búsquedas, para que en la gestión, para que en los equipos, la diversidad sea el patrón, porque vas a tener mejores negocios. Domingo, ¿eso cambia también en cómo se piensan los lugares para trabajar? Sí. ¿Cambia en la nueva cultura de las empresas? A ver, tiene varias aristas. Cambia la cultura, parte de nuestro trabajo es hacia adentro, Newmark Global, y parte es hacia nuestros clientes, con lo cual la agenda de la inclusión y la agenda de la diversidad son agendas que todo el tiempo estamos aprendiendo, sobre todo aquellos que tenemos bastante más que 50 años, es un cambio cultural enorme. La pandemia aceleró ciertos procesos, para que te des una idea, volver al trabajo no es lo mismo para aquellos que vuelven en auto, para aquellos que tienen que hacerlo con transporte público. La vuelta a los colegios es distinto en aquellas áreas y tiene un impacto en el urbanismo y en el desarrollo del terreno y de las inversiones inmobiliarias en aquellos lugares donde los colegios tienen espacio al aire libre y tienen mucho espacio para dar aulas híbridas, y aquellos otros donde no lo tienen, y es un fenómeno que se da en todo el mundo. En la región metropolitana es una discusión que está en este momento, digamos, independientemente del contenido político, tiene claramente un contenido urbanístico que va a tener un correlato en el correr del tiempo, y esto se verifica también en los edificios de oficina, en el espacio público. La adquisición del espacio público por parte de la ciudadanía es un reflejo que no lo teníamos. Estaba mal visto hacer un cumpleaños en una plaza. Esto cambia un montón, porque te equipara a la persona que vive en un piso con vista a ese parque, a aquel usuario de fin de semana del parque, y todos festejamos el cumpleaños en el mismo parque. Se hace todo como más horizontal. También otra de las cuestiones que cambió, y lo venimos charlando, pero tiene otro disparador, es el tema del uso de la tecnología para cuestiones que antes, salvo algunos que somos todavía un poco analógicos, usábamos papel. Vamos a ver quién es, con esta breve bio, Patricio Jutard. Fíjate. Patricio Jutard, CTO Mural, emprendedor Endeavor y MIT Innovador Sub35, creó Mural en 2011, una plataforma de colaboración visual que está transformando la forma de trabajar de los equipos de innovación de las grandes compañías globales. Previamente, fundó Three Melons, empresa de desarrollo de videojuegos que vendió a Playdom Disney. Patricio es un activo inversor ángel que ayudó a más de 30 startups. Le gusta navegar y es amante del windsurf y del kite. Todos navegan, ¿eh? Todos hacen kitesurf, todos hacen surf, ¿eh? De eso se trata, Pato. ¿Cómo estás? Muy bien, hay que aprovechar en Buenos Aires que tenemos este río tan lindo, ¿no? Totalmente. ¿Dónde estamos hablando? Viste que hoy con las pantallas repartidas, no sé si te estoy hablando en Olivos, en Buenos Aires o en... ¿Dónde estamos hablando? Estoy en zona San Isidro, en Buenos Aires. Bien, el año pasado cuando usamos tu tecnología sin haberte contactado, de golpe explotaban los mensajes, tienen que llamarlo a Patricio, porque Patricio está detrás de esto. Contanos un poco qué es Mural y cómo se les ocurrió. Dale. Bueno, viste, como contaron recién, antes de Mural, yo hacía videojuegos. Tenía una empresa de desarrollo de videojuegos que se llama Three Melons, que en el 2010 vendimos a Disney. Y trabajando en Disney se nos ocurrió la idea de Mural, porque de repente empezamos a ser parte de una empresa gigante, la empresa de entretenimiento más grande del mundo, y teníamos que desarrollar videojuegos con gente que estaba distribuida por el mundo. En Disney tenés gente en Europa, gente en Estados Unidos, gente en Buenos Aires, nosotros estábamos en Buenos Aires. Y ese trabajo de crear juegos que es súper creativo, con equipos multidisciplinarios, con diversidad, como venían hablando ustedes hace un rato, lograr ese tipo de dinámicas era muy difícil a la distancia. Por supuesto, en Disney estaba toda la tecnología necesaria para videoconferencias y podíamos hacer un montón de reuniones, ¿no? Pero hay cierto tipo de reuniones, las reuniones más creativas, más generativas, donde se está concibiendo una nueva idea, un nuevo producto, un nuevo servicio, donde la videoconferencia sola o acompañada de emails con PowerPoints que van y vienen no alcanza, ¿no? Nuestra dinámica de creación de videojuegos, en general, cuando estábamos todos juntos en nuestra oficina en Buenos Aires, era nos metíamos en una sala que dedicábamos a ese videojuego, que tenía pizarrones en las paredes, que tenía arte conceptual pegado,
donde el espacio era inmersivo y uno entraba de alguna forma dentro de ese juego que todavía no estaba creado. Imagínate que hacer un videojuego es muy complejo, ¿no? Tiene personajes, historia, escenas, mecánicas, es algo súper complejo. Y bueno, ahí fue donde dijimos, che, acá falta algo para acompañar la videoconferencia, así como en todas las salas de reuniones de una empresa hay un pizarrón. ¿Por qué en las salas de reuniones virtuales, en estas videoconferencias que tenemos todos los días, no hay un pizarrón para acompañar ciertas dinámicas más creativas, de brainstorming, de mapas de empatía? Bueno, hay miles de técnicas visuales para trabajar. Ahí están mostrando lo que pasa dentro de los murales, ¿no? Eso que se ve ahí de fondo de pantalla es lo que habitualmente pasa en paralelo a las reuniones, a las videoconferencias, donde todos estamos viendo lo mismo y trabajando sobre un espacio visual, con post-its virtuales, con diagramas, con imágenes, videos. Pato, ¿y si tenés una pantalla táctil, mejor aún, ¿no? ¿Qué sentís cuando de golpe la criatura, la ves que se reproduce por todos lados? Porque de hecho el año pasado vos estabas en Estados Unidos, tu equipo también estaba en Estados Unidos, y de golpe les empiezan a comentar, la criatura se expandió por todo el mundo. ¿Cómo se vive eso para un emprendedor argentino como vos? Sí, a ver, José, la verdad que venimos hace 10 años haciendo esto y no fue un camino fácil. Nosotros creíamos mucho en esta dinámica, en esta forma de trabajar, sobre todo cuando tenés la necesidad de trabajar con equipos que están distribuidos geográficamente. La realidad es que cuando el equipo puede estar físicamente en el mismo lugar, no hay con qué darle, ¿no? A la reunión presencial, al lenguaje corporal, a usar los papeles en las paredes, dibujar en un pizarrón. Pero cuando no se puede, ya sea por problemas de fuerza mayor o porque el equipo es distribuido, que cada vez es más habitual, porque el talento está donde está y no necesariamente las empresas arman equipos y las empresas contratan gente en un lugar geográfico centralizado, ya eso no pasa más, hoy se aprovecha del talento esté donde esté. Entonces los equipos cada vez son más distribuidos y lo que pasó el año pasado es que se aceleró, te diría, ¿no? Es que de repente Mural empezó a ser usado. Venía siendo usado a un paso, a una línea de crecimiento más lineal y de repente fue exponencial, ¿no? Yo creo que se aceleró, ponele que 5 años de crecimiento en uno. Fue lindísimo, pero caótico. Problemas de los buenos, de escalar un equipo, de escalar la tecnología, de hacer frente a millones de usuarios. 17 veces más nuevos usuarios tuvimos un día para el otro, de repente, en marzo del año pasado. Fue, desde donde lo mires, un boom. La verdad que muy satisfactorio, porque de alguna forma validó también el problema que teníamos nosotros y que queríamos resolver con esta tecnología y con nuestro servicio. Era un problema que tenían millones y millones de personas trabajando en distintas industrias en todo el mundo. Pato, para cerrar. Industrias de todo tipo, sobre todo las que más invierten en innovación, que después te cuento un poquito más de eso. Para cerrar, tiene que ver con eso la pregunta. Básicamente, vos venís innovando hace muchos años, el haber formado parte de la Liga de MIT Sub-35, argentinos ustedes, también buscándola. Mirando en perspectiva, digamos, ¿qué es lo que hoy ves como el futuro nuestro de Argentina y también tu futuro? Bueno, te decía, esto de la innovación es clave la diversidad, es clave equipos multidisciplinarios y clave la colaboración. Si estos equipos diversos saben colaborar y colaboran de una forma productiva, que en general es algo que todavía el ser humano como raza está aprendiendo, ¿no? No somos buenos colaborando y menos colaborando de forma digital y de forma remota. Creo que ese mundo está en pañales, que nosotros estamos desde Mural aportando nuestro granito de arena con tecnología, pero también con contenido, con buenas prácticas, con templates, con frameworks. Ahora estamos lanzando una solución de expertos on demand, o sea que un equipo que tiene que hacer una sesión colaborativa puede contratar por hora un facilitador para que los ayude en estas dinámicas y elegir la mejor dinámica y preparar los workshops de la mejor manera posible. Creo que estamos recién empezando en este camino de la colaboración digital, de la diversidad, y la innovación requiere de eso. ¿Qué desde Argentina y qué espero de los emprendedores? Quiero ver más de esto, de economía del conocimiento, de individuos que innovan con lo que tienen entre sus dos orejas, desde Argentina para el mundo, exportando talento, exportando creatividad.
que creo que es algo que nos sobra en esta región. Muchas gracias, Patricio. Un placer haberte tenido. Un abrazo grande, José. ¿Cuánto talento hay, no? También cuando uno mira a la Argentina con otros ojos, y eso es lo bueno de este recreo que nos tomamos de 90 minutos de la coyuntura, hay otra Argentina. No sé cómo lo viven ustedes. Sí, creo que compartí algo con lo que decía Patricio, que es hay mucho talento en Argentina, hay mucho talento para exportar. Nosotros tenemos muchos casos de argentinos por el mundo. El tema es cómo nosotros nos organizamos acá, cómo tenemos esa cultura de trabajo colaborativa para hacer lo que tenemos que hacer, sin entrar, vos lo dijiste, marcar sin entrar en ninguna grieta, ni mucho menos. Es cómo lo hacemos en equipo, esa es la clave de nosotros como sociedad. Darío, el tema es, ¿hay mucho DT y poco equipo en la Argentina? No, mira, en la industria audiovisual, en Argentina tenemos... No hay nada que nos puedan envidiar de otros países del mundo, en los talentos delante y detrás de cámaras. Guionistas, productores, técnicos, directores, actrices, actores, de todo tipo. Ahora, ¿cómo haces para que estos equipos ultra profesionales con una capacidad de trabajo enorme puedan ser lo que en algún momento fuimos? Grandes exportadores de contenidos en el mundo, reconocidos por nuestros talentos en el mundo, ser centros de producción donde vengan desde otros países a producir. Es el caso, para agarrar dos países de Latinoamérica, Uruguay y Colombia, tienen políticas y campañas de estímulo y de incentivo en la industria audiovisual que les permite lograr esto. Y para que tengamos una industria audiovisual un poco más sustentable y podamos proyectar, sobre todo teniendo en cuenta la exigencia y la demanda de los contenidos de mayor calidad, mayor originalidad, necesitamos este tipo de políticas que entiendo que en breve se vienen. Un dato ahí, ¿eh? Después vamos a repreguntar. Nos lleva un poquito a la coyuntura. O sea, es que tiene un impacto gigantesco en el mercado inmobiliario, la exportación de talento. El 40% de los metros ocupados de premium de la Ciudad de Buenos Aires son de empresas que exportan servicios a sus propias empresas, BPOs, o de empresas de software o digamos, vinculadas a la tecnología del conocimiento. Martu, vos tenés también otra investigación que es el tema de cómo los argentinos se integran al mundo y cómo ese trabajo hoy está siendo demandado, que también cambió las reglas y los hábitos. Sí, es que los atributos de la innovación están en el ADN de ser argentino. Este es el tema. Nosotros somos resilientes por ser argentinos. Nos adaptamos por ser argentinos. Sabemos hacer mucho con poco por ser argentinos. Entonces, esos son los atributos que hacen que puedas ser ágil, puedas ser flexible, puedas que te pidan un proyecto y en 3 días tener un MVP funcionando. Y no es algo que se dé en todos los países. Entonces, en el medio de tanta desazón, quizás poder mirar esos atributos que son los que te piden para los empleos del futuro, que los tenemos en el ADN nuestro. Hacer cosas en paralelo, ¿no? El multitasking, ¿no? Sí, a mí me divierte el multitasking. Me encanta. A mí me muero. El multitasking no existe. Oh. O sea, existe el multiproyecto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro puede hacer una cosa a la vez y cuando le abrís 3, 4 lo mareás. Entonces, unitasking, multiproyecto. Pero hay personalidades que son pro multitasking y personalidades que no. Sí, pero le estás erosionando a la calidad de lo que estás haciendo. O sea, si haces 2 o 3 cosas a la vez, no tienen el 100% de la calidad que podrían tener que si estás con foco. ¿Y multiproyecto? Multiproyecto, por supuesto, funciona y vamos por ahí. El margen de error obviamente se reduce, pero les cuento un ejemplo fantástico. Yo hace casi, 20 años fui a producir los Oscar en Los Ángeles para transmitirlos para Argentina. Claro, fui solo con un cámara de allá y el notero. Yo hacía todo, la alfombra roja, las notas previas, el camión con la transmisión en vivo. Y la gente allá, que hay 150 camiones de todo el mundo, decía, no, ¿dónde está tu equipo? Claro. No, soy yo solo. Soy el equipo. Claro, y después me pusieron un director de los Oscars para que vaya acompañando la ceremonia mientras nosotros estábamos con el cronista comentando. Y de repente veo que viene otra persona. ¿Y qué hace esa persona? Asistente del director, que le movía las páginas del guión del Oscar. El director no tocaba. ¿Qué laburo ese igual? Hablemos de ese laburo, ¿no? No, mover la página. Pero digo, y ahí te das cuenta lo que decía Martina, los argentinos por naturaleza
nos adaptamos a todo y podemos esa capacidad de adaptarse. En Newmark nos pasa exactamente lo mismo. Nos dicen, bueno, pero ¿quién maneja esta parte? Actually, yo. Dice, pero ¿y la otra área? Y él, que también hace tal otra cosa. Y es Martín, exactamente así. Me parece que hay un reconocimiento muy grande de esa capacidad de ser flexible, de adaptarnos, esa agilidad emocional, si querés, para manejar los cambios a nivel global. Entonces, vos, Martina, lo debes saber muy bien, pero hoy estás exportando talento, gente que trabaja de acá para empresas afuera. Y me parece que eso habla de la calidad de los recursos humanos que tenemos. Mira, en paralelo, mientras nosotros vamos conversando, hay millennials que se suman, salvo Martu, que es millennial o casi millennial, porque estuviste ahí, ¿no? Ahí, ser por un añito. Por un añito no es millennial, el resto... Bueno, te podemos incorporar. Sí, el resto no lo somos, pero vamos a la pregunta amarilla, en este caso, y ahora no quiero escuchar la música, me inhibe esto de tener a alguien de show business. Sentado. Pero la pregunta amarilla la hace una millennial. En este caso se llama Yamila. Veamos qué les pregunta. Hola, mi nombre es Yamila, estudio Derecho en la Universidad Católica de Santiago del Estero con sede en San Isidro. Mi pregunta es, ¿qué nuevos trabajos y emprendimientos deberían surgir para encarar y hacerle frente a estos nuevos paradigmas? Muchas gracias. Vamos a hacer la colaborativa esta, A cada uno de los que están aquí en la mesa les voy a pedir nuevos talentos o nuevas profesiones u oficios. Así si vos nos estás mirando, como le digo a mi hijo de 2, que lo ves ahora estudiando ahí en el jardín, le digo programador y mi mujer me dice no le metas nada. No. Pero ¿qué futuro? A ver, más que profesiones, yo diría disciplinas. La otra vez la ven conocer a Melina Furman. Chicas en tech, la vamos a tener acá. En una charla, en un auditorio, dice, a ver, ustedes los que estudiaron alguna vez, ¿qué materias les hubiese gustado tener en la primaria, en el secundario, en la universidad? Y empezaron a levantar la mano, y empezaron, así como Pato tiene el mural, se empezó a armar un mural de colaboración, empatía, trabajo en equipo, materias o disciplinas. Habilidades. Ser empático. Entonces vos decís, nos faltan, esto que hablaban, empatía emocional, agilidad emocional, nos faltan ese tipo de, disciplinas o habilidades que nos pueden ayudar para el futuro. Martín. Sí, yo comparto un poco eso y le agrego por ahí, en nuestro espacio es todo lo que tenga que ver con tecnología, con transformación cultural, transformación digital. Nosotros tenemos un programa muy, muy fuerte de pasantías que lo que nos hace es ayudarnos a hacer estos cambios para una empresa. En algún momento lo hemos hablado con vos, José, es cómo haces para transformar la cultura de una empresa que tiene más de 100 años en el país. Entonces, esas son las claves. Todos los skills soft, como decía Darío, y algunos de relaciones con tecnología y transformación. Es increíble, ¿no? Porque en la medida que pasan los años, Martu, me acuerdo cuando yo era chico que te decían, bueno, contador, abogado, no queremos ganarnos de enemigos a todas esas profesiones, pero te decían, bueno, eso te garantiza, José, en parte el futuro, pa. Y ahora cambió. Ahora cambió, pero el componente humano va a ser cada vez más importante. El tema es que la tecnología es necesaria, o sea, hagas lo que hagas, vas a hacer tecnología, porque la vida digital no es optativa. Entonces, vas a tener que aprender tecnología, pero creo que las profesiones y habilidades del futuro tienen mucho de humano, mucho de este concepto de bienestar nuevo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas vivan mejor? ¿Labures en automotriz, en la que labures? ¿Pensar a las personas en el centro? No creo que sea una moda, creo que va a ser una manera de hacer negocios. Domingo, ¿alguna habilidad? Básicamente, mucha habilidad blanda. A mí me gusta mucho la sociología y la filosofía, que me parece que habría que introducirlas desde otro lado, no desde el lado críptico, que me parece que claramente, de hecho, Pato la tiene incorporado dentro de su staff, porque vos no puedes hacer juegos, no puedes hacer gaming, no puedes hacer desarrollo si no los incorporás. Y eso para mí es un cambio que también junto con la tecnología es un cambio importante. Como modo de ejemplo muy tonto, es en un momento de mucha baja emocional en el equipo, terminamos haciendo un antidomingo virtual, donde todo el mundo tenía que preparar un trago y disfrazarse un poquito de acá para arriba y ver en la pantalla
un otro, y lo hicimos un domingo a la tardecita, hicimos un happy hour en la oficina, claramente virtual, en el momento más fuerte del encierro, donde mucha gente que vivía sola estaba atravesando un momento muy crítico. Entonces fue divertido y ahí dije, bueno, claramente nosotros nos está haciendo falta alguien que nos ayude en esto. Mira, vamos a sumar una reflexión ahora de Harari. Harari lo tienen ustedes como uno de los que más leen, porque cuando mirás los bestsellers de la Argentina, aparte del libro de Martu Rúa, está el de Harari. Veamos qué reflexión tiene en este caso para sumar a la mesa. I think that one thing is that it's good to go offline every now and then. That there is a lot of talk these days, you know, about breaking the chain of infections, but we also need to break the chain of infectious thoughts. That we are flooded by enormous amounts of information and opinions and thoughts and worries and so forth. And we need to give our mind a break every now and then, again, not all the time. But every now and then, to give the mind a break. Y esta es otra, ¿no?, de las reflexiones de estos tiempos. ¿Cómo lo ven? Quiero que Martina nos dé unas recomendaciones de cuando hablaba antes del tiempo, de cómo ordenarse en el tiempo y salir un poco de este... Fábrica del tiempo. No, es que lo escuchaba Harari y decía estos pensamientos infecciosos, ¿no? Pensamos que no tiene un costo estar rumiando o haciéndonos mala sangre por lo que no podemos ahora hacer. Algo, un hábito, mal hábito que tenemos los que ahora metemos el celular adentro de la cama por la noche se llama doom scrolling, que es esto de estar buscando malas noticias y distópicas, tratando de, no sé, de descubrir una nueva vacuna a las 2 de la mañana. Esto está haciendo que durmamos peor, está haciendo que la calidad de nuestro bienestar y nuestro sueño se vea perjudicado. Entonces, este concepto de Harari de pensamientos infecciosos es interesante y lo que estoy haciendo yo, les digo, mi técnica es ignorar selectivamente. Realmente decidir con mucha, mucha intención dónde pongo mi atención, que tiene que ver con lo que puedo resolver esta semana, este día, con mi familia, con mi metro cuadrado, e ignorar selectivamente el 70% de lo que pasa, elegir profundamente cómo me informo de una manera moderada, no todo el tiempo, para poder realmente avanzar. Si no, es muy difícil trabajar con la ansiedad y la incertidumbre que este tiempo nos pone. Alicia Caballero es decana de la Universidad Católica Argentina, también fue emprendedora y tiene una pregunta para hacerles. La vemos. Hola, buenas tardes. Mi reflexión, casi obsesión, es que la mejor vacuna para enfrentar un mundo sin fronteras, un tiempo cambiante, un mercado laboral dinámico, es la educación de calidad. Y mi pregunta es, en los sectores que ustedes representan, ¿cuáles son las competencias que quizás hoy no encuentran entre los jóvenes y ustedes consideran que hay que fortalecer? Gracias. Así como hicimos con lo propositivo que eran las skills, vamos con las competencias que faltan. Darío, ¿qué es lo que encontrás que falta? A ver, hay algo que, digo, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal, familiar, uno ve que los más jóvenes, los chicos, permanentemente quieren cortar etapas. Total. Avanzar de manera rápida. Y estoy hablando de todos los ámbitos, en el ámbito sexual, en el profesional, en todos. Todo. Hay que cortar las etapas y a una velocidad inmediata, casi imperceptible. Es el vértigo de haber crecido con la inmediatez que todo se puede tener. Porque nosotros no... Yo tenía que levantarme y esperar hasta las 2 de la tarde para ver la tele. Pero ahí no hay una cuestión, te pregunto, ¿no hay una cuestión de nuestra generación? Digo, los más 40 que vos decís, bueno, a vos te costó, hiciste una carrera con esfuerzo, hiciste esto que vos decís, descubrí el Oscar solo, escribiste 25 notas de tu casa y hoy los chicos te dicen, ya, quiero todo ya, 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 ya. Los chicos hablamos de 25, ¿no, chicos? Los que están ya... ¿no hay una cuestión también de nuestro prisma? Sí, 100%, sí. Digo, no es solo el chancho, sino también quién le da de comer. Lo que a veces siento es que falta un poco de escuela, de raíces, de base, de sustento, de mentores. Nosotros ser mentores para dar mejores prácticas. Digo, nosotros aprendimos cosas positivas y no positivas. Entonces, ¿cómo hacemos para trasladar y motivar, contagiar
y que eso después se traslade, no sé, para mis nietos y así en sucesivas generaciones. Martín. Sabes que nosotros tenemos una escuela dentro de Ford, no sé si sabían, creo que en algún momento lo hemos hablado, y en algún momento me toca darles charlas a los chicos sobre... Me parece que es importante transmitir un poco lo que decía Darío, es esa sensación de cómo lidian con la frustración. El todo lo tengo ya automático, está disponible ahora. ¿Cómo le enseñamos a las nuevas generaciones a lidiar con esa frustración de que lo normal no es que las cosas te salgan bien? Lo normal es que las cosas te salgan como no lo pensaste, de una forma que no la pensaste. Entonces me parece que mi visión apunta un poco más a los soft skills que veníamos hablando, a los skills blandos de liderazgo, de cómo creás ese futuro para algunos chicos. También hay una cuestión que en línea con lo que dice Darío es la gratitud, ¿no? Digo, uno es grato por naturaleza y tal vez lo ves en alguna nueva generación que no hay tanta gratitud. Sí, digo, ahí ya no sé si es en las nuevas generaciones. Te diría, es algo coyuntural. Mira, digo, que está muy relacionado con los valores en la manera que uno se crió. Cómo tus padres te criaron en agradecer, en responder un mensaje. El otro día, digo, me escribe un audio, me dice, la verdad Darío, con todas las cosas que vos tenés, que me respondas este audio, ni siquiera es de mi compañía, sí. Te agradezco profundamente. Le digo, no entiendo por qué me estás agradeciendo esto, debería ser un ABC en la gente. Y ese es, coincido, Martu. Lo que dicen Darío y Martín me parece fundamental, el mentoreo, esto de tener a alguien que está con vos y que te dice cuál es el camino y que escucha, ¿no? Un mentor que sabe acompañar desde la escucha y darle mucho propósito a la gente. La gente no va a laburar si no entiende para qué. Quizás nosotros nos decían qué había que hacer, ¿no? Hace 20, 30 años cuando empezamos a trabajar. Y empezábamos sin entender mucho el para qué. Ahora el para qué es condición para comenzar a trabajar. Entonces, bueno, nosotros, las generaciones quizás que ya tenemos 20 años laburando o 30, tendremos que laburar más en ese para qué. ¿Por qué te estoy pidiendo esto? ¿Para qué? ¿Qué autonomía te estoy dando? ¿Qué estás aprendiendo con esto? Bueno, seguramente tendremos algo para aprender nosotros ahí. ¿Domingo? Sí, sin duda que sí. Creo que y se verifican los espacios de trabajo porque es muy delicado el tema. Es por primera vez, muchas veces los jefes, tenemos mucho para aprender de las nuevas generaciones, sobre todo en cuestiones más duras de la tecnología o en interpretaciones, si querés, menos preconceptuosas. Nosotros muchas veces tocamos un botón o un aceptar con más cuidado que el que lo hace una persona que recién incorpora al mercado laboral, donde muchas veces hace enter, enter, enter. Después se da cuenta que hizo un macanón, pero va siendo el enter para skip, para saltar pantallas. Voy a saludar unos minutos a Hanna Schuma. Hanna, ¿qué tal? José del Río te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Buenos días, ¿todo bien? Bien, antes que nada, un placer que estás recibiéndonos ahora en Estados Unidos. Y otro de los cambios de hábitos tiene que ver con la billetera virtual, que es lo que vos fundaste. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, la verdad es que vimos el año pasado con la pandemia cómo se aceleró el cambio, ¿no? Se aceleró la adopción de todas las herramientas digitales para transaccionar. Nosotros pudimos ofrecer desde el sector, desde la industria fintech, una adopción masiva de las billeteras porque facilita mucho, y lo vimos, no transaccionar con contacto, la facilidad de uno no tener que ir al cajero, ir al banco para retirar efectivo, etcétera. Entonces, vimos cómo fue una posibilidad de dar un salto y, de hecho, el número es impactante. El año pasado sabemos que aumentó en casi 3 millones de billeteras digitales más que se bajaron y se empezaron a usar en Argentina, ¿no? Entonces, sí vemos cómo a veces este tipo de eventos traccionan la adopción digital, la adopción de herramientas más, si se quiere, que ya estaban circulando hace bastante tiempo. En Argentina es uno de los países con mayor adopción de billeteras digitales de la región y de mayor penetración, por ejemplo, del pago con QR. Pero vimos el año pasado un boom espectacular. Hanna, con tu carrera de emprendedora, ¿qué te llevó a pensar en esto? ¿Por qué es que vos emprendiste concretamente un tema de billetera virtual? Bueno, Velo es particularmente es una billetera cripto, así que la idea surgió de un grupo de emprendedores, colegas míos de la industria. Yo ya estoy haciendo un paso, yo hice el pase la semana pasada hacia otra fintech, que también estamos trabajando en el sector. Pero Velo es una billetera que fue pensada para hacer el puente entre el mundo de las finanzas tradicionales, entre el mundo fiat y el mundo cripto, ¿no? Entonces, facilitar un poco y que no haya dos mundos, que haya una transición, digamos, que uno pueda transaccionar
en la moneda que elija, ¿no? Con libertad y con ventajas para uno para poder defender sus ahorros y demás, ¿no? Y entender un poquito mejor cómo transitar los vaivenes de la economía argentina. O sea, uno sabe que el caso de uso de las criptomonedas en Argentina pegó un salto espectacular en los últimos tiempos, porque bueno, una economía inflacionaria tan incierta fue una reserva de valor para muchos argentinos, ¿no? Sí. Entonces, para mí, que vengo trabajando con iniciativas de educación e inclusión financiera, sentí que este tipo de herramientas facilitan realmente que uno pueda desarrollar, crear herramientas propias financieras sin la dependencia de o la dificultad de abrir una cuenta en el banco, pasar por situaciones que son un poco más complejas a veces para transaccionar o tener un crédito, pagar, etcétera. Entonces, siento que de alguna manera contribuyen en los últimos años el advenimiento de todas las fintechs y de las billeteras digitales y ahora de la industria cripto contribuyen un poco a generar inclusión. Así que eso es de lo que más me motivó a participar de esta industria. Hanna, llegamos tarde, yo llegué tarde a las criptomonedas, al criptoboom, pero en un tuit, ¿cuán sustentable es ese fenómeno? Bueno, estamos en una transición energética y sustentable si te referís a lo que se consume, porque hay dos órbitas para analizar el negocio, tema. Voy lo concretamente al retorno. ¿El retorno de las criptomonedas como especulativo? Sí. Ok, bien. Sí, sí, no iba por la sustentabilidad. Me toca la semana que viene. El tema energético. Sí. Hoy billetera. ¿Es sustentable? Es a largo plazo, absolutamente. Sí, o sea, estamos frente a un cambio de paradigma, sin duda. Hanna, un placer tenerte y gracias por atendernos de Estados Unidos. No, por favor, José, un gusto. Eso es lo bueno también de este cambio cualitativo. Voy a mostrarles, vamos, diré con el colorado, el rojo, depende de qué cuadro seas. Hoy se las voy a hacer fácil, vamos a hacer fácil para disfrutarlo un poco. Estamos hablando de cambio de hábitos, cambio de hábitos. Dijimos todo lo lindo, dijimos lo bueno, Marto nos contó cómo donar las pantallas. ¿Qué no se soporta más de este cambio de hábitos, de esta etapa que nos toca vivir, que vos decís, ya no la aguanto más? Y el miedo, la incertidumbre. Miedo, incertidumbre. Martu. Extraño el silencio y los momentos de foco solitario, esa introspección que ocurre cuando podés estar realmente solo. ¿Y Martu en barras? No, de recorrido. Y las barras también hace las extraño. Barras, salir, sí, también. También. Darío, ¿qué no te soportás más de esta época? No poder abrazar a la gente. Creo que el abrazo, bueno, tiene algo químico, ¿no? Genera ciertas endorfinas en la parte neurológica. Abrazar a tu mamá, a un amigo, aparte los argentinos somos medios besuqueros, ¿viste? No, abrazamos, toqueteamos. La falta del contacto. ¿Es así, Martín? El contacto social me parece que es lo que más extraña, salir, amigos, familia, eso me parece que se extraña. El ámbito laboral lo mismo. Y por ahí cómo poner ese corte que decía Martina entre, che, yo estoy en esta jornada, ¿cómo corto? ¿Sí? Y el decir hasta acá, esta es la frontera, hasta acá llegué. Y después acá es mi tiempo con mi familia y eso es importante. Me parece que antes estaba los límites estaban mucho más claros y ahora tenemos que hacer un trabajo importante para hacerlo. ¿Vos, José? Yo, mira, tenés a Félix, mostrame 20 segundos del pequeño Félix de 2 años para contestarle a Darío. Mira, este es el jardín. Este es el jardín de infantes de un chico de 2 años en la Argentina hoy. La maestra ayudándolos, pero me da una tristeza tan profunda que vos decís. Y no pasa por la grieta, pasa por lo que se pierden, lo que se pierden estas generaciones. Eso es lo que no me soporto más. Veamos el mood board, veamos qué es lo que estuvimos discutiendo por estos momentos. Fíjate, ahí tenés ciertas imágenes, algunas imágenes que tienen que ver con cómo estamos trabajando hoy, este trabajo híbrido. Estás viendo la diversidad como un foco que ya había llegado, pero que concretamente tenemos hoy como una realidad.
Está esta idea, el 60% prefiere el trabajo híbrido, pero entendido como líquido, o la cuestión semántica que nos decía Domingo, pero la cuestión de fondo es quiero ir un poquito y un poquito, y la justicia que planteaba Marto, y que no es un dato menor, respecto a quiénes van a tener o no esa posibilidad. Está la idea de un liderazgo, como lo planteaba Darío, de ya no somos espectadores, somos protagonistas de la manera en la que trabajamos. Está en el encuentro que nos decía Martín, y esta capacidad de escucha que tenés desde una escuela técnica donde le decimos a las nuevas generaciones, también como charlábamos, bueno, un poco de calma, porque la idea de pantallas, la virtualidad, tampoco tiene que ver con la ansiedad. Está en los nuevos hábitos que nos planteaba Domingo, está en domar las pantallas, como nos dijo Martu, y de eso se tratan estos hábitos. Estamos viviendo días que realmente son un cambio de paradigma. Estos son nuestros títulos que están vinculados con el futuro. Estas son las imágenes, y de cada una de estas imágenes, lo bueno es que vos en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, podés tener distintos accionables. Podés hacer que tu vida cambie hoy. No hace falta para esto ningún gobierno ni paradigma. Depende solamente de vos. Para cerrar, una frase, Darío. Si tuvieras que ponerle un título a nuestro cambio de hábitos, ¿cuál sería? Liderar generando empatía, motivando, inspirando y sobre todo contagiando a la gente. Martín, ¿tu título? Sí, creo que va más en los soft que estuvimos hablando, que es liderar a través de un momento complejo y con la mirada puesta en cuando esto pase. ¿Domingo? Absolutamente, es liderar de ese estilo, de un modo mucho más empático y por otro lado con una gran libertad y flexibilidad en todas las acciones que tengamos vinculados al trabajo. ¿Martú? Creo que tenemos que tener una actitud ante la innovación. Es algo que me enseñó Ferran Adrià, y creo que para innovar de una manera muy concreta hay que tener una actitud innovadora y por ahí va la mano. También hicimos una encuesta donde preguntábamos a la gente y participaron a través de la Nación.com de cómo querían volver, y está directamente vinculado con lo que te contábamos recién, lo que analizábamos de manera empírica, pero participaron más de 2.500 personas y nos dijeron que en realidad la vuelta a trabajo tiene que ser de alguna manera híbrida, no volver de la misma manera en la cual estaban. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Datos no te faltan, ideas no te faltan, oxígeno para esta época tampoco te falta, y te agradecemos mucho, pero mucho haber estado del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.